Trabajó en el teatro con varias compañías, especialmente con Teatro Do Aquí. Dobla al gallego en el ámbito de la locución a actores como Harrison Ford, Robert De Niro, Mel Gibson, Paul Newman, Chuck Norris y Andrew Garfield entre otros. También trabaja en la publicidad. En el ámbito representativo hizo varios cortometrajes, como Palíndromo. Trabajó en varias series gallegas como libro de familia. También en papeles protagonistas en algunas de ellas. Como Mareas Vivas, un mundo de historia soterra de Miranda donde interpretó el papel de Antoni la más importante. que le proporcionó fama. Matalobos donde interpretaba a Carmelo Matalobos. En 2004 Hectare has hecho una aparición en la serie de televisión Pepe Carballo como Gines y en 2008 hizo una aparición en Hospital Central como Lorenzo. En 2010 formó parte de la película Secuestrados y trabajó en la miniserie española No soy como tú como Jiménez, producida por Antena 3. Trabajó también en largometrajes para la televisión como Entre Bateas, Cota Roja, Patagoro Bioautopsia, y para el cine como La Promesa o Heroína. En 2011 forma parte del reparto de la serie Piratas de Telecinco interpretando al Intendente Gaspar. Falcón. Con él, están en el reparto Pilar Rubio. Oscar Jainada, Silvia Bascal, Luis Faera y nuevamente coincide con Xavier Deibe y Luisa Merelas. Tras Matalobos, también trabaja en Ángelo Demonio como el Coronel Medina. En 2012 se estrena otra serie en Telecinco esa temporada. La fuga protagonizada por María Valverde y Aitor Luna, y que cuenta en su reparto con la también actriz gallega María Vázquez. También en el 2012 actúa en la película gallega Vilamor, dirigido por Ignacio Vilari en el que interpreta al personaje de Breixo de adulto. En 2013 participa en la miniserie de televisión Salao.